Ay, Dios mío, 12:08. Y si usted tiene planeado realizar compras, ha ahorrado su platita ahora que estamos en fin de mes para la casa, este fin de semana, tome lápiz y papel, ahorre dinero con los espectaculares precios que ofrecen los comerciantes del mercado de Santa Anita. ¿Quiere algunas alternativas? ¿Por qué tiene que ir ahí? Mari Calixto nos va a contar los super precios. Hola, Mari, adelante. Mary Lorena, muy buenas tardes. Estoy segura que ustedes me van a pedir que le lleve cositas de acá. Imagínense esta super oferta. Acá tenemos 3 docenas, es decir, 36 pepinillos. ¿A cuánto? 5 soles. Lo que normalmente cuesta un pepinillo a 1 sol o a 80 céntimos en otros mercados, acá cuestan 36 por 5 soles, señora, ¿es así? Sí, exactamente. Estamos dando bastante cómodo acá en el mercado Santa Anita. Invito a todo el público en general que vengan ya aquí al mercado porque estamos dando bastante cómodo. Por ejemplo, el pepino estamos dando 3 docenas por 5 soles. Ya. Estos de acá, ¿verdad? Estos de acá. Ya. Ya, y por mayor estamos dando hasta más barato. Acá también tenemos el brócoli. El brócoli me decía que está ¿cuánto? ¿Un sol? Sí, tenemos el brócoli serrano, que está a 1 sol el kilo, por mayor y por menor también al público. Lo que normalmente cuesta 2 soles el kilo, el brócoli específicamente, aquí lo vende a 1 sol. Vamos a seguir recorriendo para ver los precios. Acá tenemos la beterraga. La beterraga está a 50 céntimos el atado, ¿así es esa? A 50 céntimos el atado. Normalmente en el mercado cuesta 1 sol 50, 1 sol 20. Bien grande, uno compra 3 normalmente beterraguitas por sí, mucho más. Mira, bien la cantidad que trae. ¿Qué más tienes acá que está en oferta para mostrar? A ver. Está brócoli, por ejemplo, está 1 sol. Normalmente está 2.50 a 2 soles en el mercado. Otro más, a ver, este acá. Pepino, por ejemplo, 4 por 1 sol. ¿Y la lechuga? La lechuga está 3 por 2 soles, la unidad a 50 sale. ¿Qué lechuga es esta? Es seda, americana, está barata también a 50 céntimos la unidad. Está 1 sol 20 normalmente. Ajá. Vamos a seguir recorriendo para ver los precios, porque ojo, hoy día, Augusto, sabemos que de lunes a viernes, lunes a sábado es un precio, pero inclusive los domingos, más oferta hay todavía. Claro, el día domingo es el día del ama de casa, es decir que todas las amas de casa pueden venir a partir de las 7 de la mañana hasta el mediodía y se les respeta el precio de mayorista. Ajá. O sea, más barato todavía. Ah, no, definitivamente. Estamos hablando de 50% menos que lo que pueden encontrar en un supermercado y un 40% menos de lo que encuentran en el mercadito del barrio de tu casa. Miren, por ejemplo, esos espárragos. Espárragos, qué rico. Exacto. Miren, normalmente, ¿cuánto cuesta esto? Estás a 3 soles 50. Sin embargo, acá 2 soles está, ¿no? Sí, así es. El atado. Es el atado, exacto. Miren, y están grandes, ¿ah? Como para hacer una cremita, Mari, ahora que está entrando el frío. Yo, mi mamá ya me pidió que compre esto exactamente, así que voy a comprar el espárrago. Vamos acá, tenemos el guión. El guión está 1 sol 50 el kilo. 1 sol 50 el kilo. Normalmente, ¿cuánto cuesta ese supermercado? ¿Son otros lados? 3 soles, 4 soles. 3 soles. Miren, ¿ah? Pero estamos hablando que son productos de calidad, ¿verdad, Gus? Claro, acá vas a encontrar todas las variedades y todas las calidades. Definitivamente, todo lo que puedes encontrar en un supermercado, acá vas a encontrar, vas a poder escoger, palpar, de acuerdo al gusto del cliente, ya sea como mayorista o como ama de casa los días domingos. Correcto. Mari, vemos que el mercado está bonito, está limpio, ordenadito, ordenado, hay estacionamiento también para los que van con auto. Está súper, súper, súper organizado y sí, la verdad que en la parte, cuando uno ingresa, simplemente tiene que mostrar, exacto, hay un tema de seguridad y también está bastante limpio para caminar tranquilo en familia. Muy bien. Ahí vemos esas coliflores espectaculares. Vamos todos a Santa Anita este fin de semana. Sin duda, muchísimas gracias, Mari, por la información. Ya lo saben, alternativas para las amas de casa ahora que acaban de pagar a fin de mes. Correcto, de 7 a 12 del día los domingos, 50% menos que en los mercados. Así que ya sabe, es el mercado de Santa Anita. 12 con